bye Hola, soy Bash. Yo hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es estaremos hablando de un tema muy interesante. Y este es si con lo mostrado actualmente en el manga Garou ya está al nivel de Boros y podría darle una muy buena pelea e incluso derrotarlo. O todavía es necesaria una forma más para Garou para que pueda rivalizar con el poderoso Boros. Esta es una pregunta que me hicieron muchísimo en la review pasada. Y bueno, me di a la tarea de traer este Video, exacto, quiero ver arder el mundo. Además, también para que resolvamos esto de manera civilizada, voy a dejar una encuesta en la pestaña de comunidad para que vayan a votar quién de los dos ganaría en una pelea, Boros o Garou. Pero bueno, antes de comenzar directamente con el análisis de la fuerza, hay que aclarar algunos puntos sobre estos dos personajes. En primera instancia, creo que se pueden analizar más fácilmente las habilidades de Garou, ya que lo hemos visto en muchísimos episodios, además de enfrentar a diferentes rivales. Mientras que a Boros solo tuvimos la Oportunidad de verlo pelear contra Saitama. Aún así, sin lugar a dudas, Boros demostró ser uno de los personajes más poderosos del universo de One Punch Man. Otro aspecto importante que debemos analizar es la actitud que tiene Saitama a la hora de enfrentar a ambos oponentes, ya que, por un lado, sabemos que la pelea contra Garou está condicionada por Tareo, ya que este le pidió a Saitama no matar a Garou, por lo que sabemos que Saitama debe cuidarse a lo largo de toda la batalla de evitar ir con una intención asesina hacia este, por otro lado Saitama si sí ve a Boros como una amenaza aunque sabemos que de igual manera él se contiene en esta pelea sobre todo para conocer de mejor manera los límites de Boros, pero debido a estas condiciones podríamos deducir que tal vez los ataques contra Boros eran mucho más potentes o con intención de matar a diferencia de los de Garou, aunque a final de cuentas en ambos combates Saitama se está conteniendo por lo que no vamos a tomar para este análisis este aspecto como algo determinante, y bueno una vez aclaramos esta situación ahora sí comencemos con el análisis en primera instancia vamos a repasar de manera muy general las habilidades de ambos combatientes comenzando primero por boros el cual está dotado en primera instancia por una fuerza y velocidad inmensa otra de las cualidades importantes de boros es que tiene la capacidad de liberar grandes cantidades de energía utilizando este en múltiples ocasiones para su ataque otra cualidad resaltante de boros que se debe tomar en cuenta es la regeneración ya que a lo largo de la batalla contra contra Saitama se demostró que es totalmente increíble. Por otro lado, ahora sí tenemos a Garou, el cual de igual manera se caracteriza por tener grandes cantidades de fuerza y velocidad. Por otro lado, una de las cualidades principales a favor de Garou es que es un maestro en artes marciales. Esto dándole muchísima ventaja en los combates cuerpo a cuerpo. Por otro lado, al igual que Boros, también Garou tiene regeneración. Pero bueno, ahora sí, repasando todas estas habilidades, vamos a comenzar con una comparativa en poder de las distintas fases. De tanto Boros como Garou. En primera instancia, comenzando por sus formas más débiles, por así decirlo, empezaremos a comparar a la primera forma de Garou Monstruo contra un Boros, aún con armadura. En esta primera forma, ambos son extremadamente poderosos, pero no tienen ni la más mínima posibilidad contra Saitama, aunque este se esté conteniendo, ya que Saitama puede dominarlo sin problema con un golpe normal. En esta forma, como dije, podemos analizar de mucho mejor manera a Garou que a Boros, ya que lamentablemente. Lamentablemente Boros ni siquiera tiene la oportunidad de pelear en este estado. Por otro lado, sabemos que Garou en esta forma tiene la capacidad de acabar con el 100 pies sabio. Además de moverse a velocidades realmente altas. Pero aún así, en el momento en el que vemos cómo Garou pelea en esta forma contra Saitama, no tiene ni la más mínima oportunidad. Ya que al golpear la calva de Saitama, observamos cómo su brazo es destrozado. Es decir, ni siquiera tiene la oportunidad de intercambiar golpes con el calvo con capa. En este punto. Debido a que ambos son muy inferiores a Saitama, la verdad es que no podría definir quién sería más poderoso. Aunque desde mi perspectiva probablemente estén algo parejos. Tal vez Garou podría superar a Boros, pero como dije, al no saber el poder que tenía Boros con armadura, no podemos asegurar nada. Por lo que ahora sí pasaremos con una comparativa mucho más interesante, la cual es Garou con forma monstruo musculosa versus Boros liberado. Es decir, ya sin la armadura. En este caso, las. Cosas se ponen mucho más intensas, ya que ahora sí ambos pueden mantener una pelea muchísimo más pareja con Saitama intercambiando golpes sin tanto problema con él. En este punto también podríamos comparar un poco acerca de la regeneración, ya que algo que vimos en ambos combates es que pueden hacerlo prácticamente al instante. Aunque por un lado sabemos que Boros es especialista en esta habilidad, ya que mientras tenga energía puede seguirse recuperando, mientras que no se nos deja muy en claro cuál es la capacidad de ganar. Para regenerarse o si esto realmente le genera algún desgaste, pero debido a la velocidad de recuperación que vimos en ambos, creo que están bastante parejos. Por otro lado, ahora pasemos al aspecto de fuerza y velocidad, ya que, como dije, ambos pueden seguirle el paso a Saitama, obviamente con este conteniéndose. Pero si hablamos de potencia, de acuerdo a las dos batallas, yo creo que Garou es superior. Observamos cómo los ataques de Garou en esta forma son realmente devastadores, uno de ellos siendo capaz de hacer que tres edificios. Colapsen, mientras que los golpes de Boros solo causan algunos daños en su nave. A pesar de que esta nave podría ser más resistente de lo que parece, aún así creo que la potencia de Garou en esta forma es superior a la de Boros. En este punto es difícil determinar la velocidad, ya que, como dije, ambos pueden seguirle el paso a Saitama sin problema. Y bueno, finalmente, si Garou y Boros se enfrentaran en esta forma, ¿quién obtendría la victoria? Yo creo que uno de los factores más contundentes en este punto a favor de Garou serían sus artes marciales, ya que sí con esta forma Garou es capaz de desplegar su máximo potencial en artes marciales para enfrentar a Saitama, llegando al grado de que Saitama se molesta por este estilo de combate de Garou, logrando esquivar todos los ataques de Saitama y contraatacarlo, algo que es una verdadera locura. Mientras que en la batalla que vimos de Saitama contra Boros como dije simplemente era pareja, pero los dos conectaban sus golpes sin tanto problema. A pesar de que sí sabemos que Boros es es un guerrero experimentado con muchísima experiencia en combates, ya que atravesó el universo peleando con diferentes rivales. Aún así, no fue capaz de dominar el combate contra Saitama en esta forma ni generar una estrategia para enfrentar a alguien que era superior a él. Así que, a pesar de que Boros pueda generar ataques de energía con alta potencia, yo creo que la forma de Garón musculosas sería superior a Boros tanto en potencia como en habilidad de combate y sin lugar a dudas lo derrotaría. Pero bueno, obviamente, las cosas aún. No han terminado, ya que falta la última comparación de lo que hemos visto hasta el momento, que sería la forma de Garou con alas contra la forma meteoro de Boros. En este punto, primero que nada, hay que aclarar que la forma de alas de Garou no hemos tenido la oportunidad de verla mucho en combate, pero Saitama reconoció que Garou había mejorado un poco gracias a esta transformación. Lo que, tomando en cuenta las palabras de Saitama, supone que Garou sufrió un aumento de poder completamente bestial en todas sus capacidades. Aún así la forma meteoro de Boros demostró tener una potencia descomunal ya que tan pronto aparece es capaz de enviar a Saitama a la luna con una patada e incluso si comparamos este ataque con el más fuerte de Garou que sería en el cual envió a Saitama contra el volcán creo que no hay punto de comparación en estas formas el poder de Boros es completamente absurdo por lo que si sí, hablando de pura potencia la forma meteoro de Boros es muy superior a de Garou, y esto que por obvias razones aún no hemos mencionado el cañón de estrella que colapsa, que básicamente en el manga se nos dice que es capaz de destruir la corteza terrestre. De dependiendo de la traducción, también podría destruir el planeta, pero aún así, este ataque sin duda para mí es nivel Dios. Así que por lo que ha mostrado Garou hasta el momento, creo que no tendría manera de contrarrestar este poderoso ataque, ya que sin duda alguna sigue siendo el ataque más poderoso de One Punch. Men, obviamente, después del puño serio de Saitama, pero bueno, también analizando otros aspectos, a pesar de que no está comprobado, yo creo que la regeneración de Boros en esta forma es muy superior a la de Garou, ya que Boros en la pelea con Saitama es capaz de regenerar prácticamente todo su cuerpo al instante, a pesar de recibir los golpes normales consecutivos de Saitama. Obviamente, como dije, también la regeneración de Garou en este punto debe ser altamente elevada, pero no estoy seguro de que llegue. Al grado que mostró Boros, aunque eso sí, en este punto solo es especulación. Pero bueno, ahora regresando con uno de los aspectos en el que Garou podría tomar ventaja: es decir, en una batalla cuerpo a cuerpo, gracias a las artes marciales, tal vez Garou sea capaz de emparejar las cosas, ya que, como mencioné antes, él fue capaz de predecir los ataques de Saitama. Aunque algo que sí hay que aclarar es que él mismo nos dice que la razón por la que puede hacer esto es que Saitama prácticamente no tiene ninguna técnica. Por lo que solo lanza golpes sin control. Mientras que Boros, como ya mencioné, a pesar de que sí puede ser superado por Garou, también tiene mucha técnica y experiencia en combate debido a todos los rivales que ha tenido. Por lo que creo que a pesar de la superioridad de Garou en este ámbito, sería arrasado por Boros, ya que en primera instancia no resistiría correctamente la potencia de los ataques de Boros. Y además también sabemos que la resistencia de Boros en esta forma es una completa locura al grado de ser capaz de sobrevivir. Al golpe serio de Saitama, más poderoso que hemos visto. La verdad es que se me haría muy difícil que en este punto Garou fuera capaz de generar un ataque tan potente como para acabar con Boros por otro lado también hablando del combate general la generación de energía por parte de boros sería una gran ventaja a su favor ya que si sí, tal vez en combate cuerpo a cuerpo directo garou podría tomar ventaja pero recordemos que boros al darse cuenta de esto podría empezar a pelear a larga distancia y obviamente garou en este aspecto perdería su ventaja rápidamente por lo que ahora sí a mi parecer garou no está al nivel de la forma meteoros de boros incluso con esta nueva forma con alas que hemos visto a mi lo más lógico es que aún nos falta ver una forma más allá de Garou que realmente nos demuestre que tiene el poder suficiente para contrarrestar la enorme potencia de Boros. Así que, si sí, lo siento, chicos, pero para mí, Boros sigue siendo el número uno. Aún así, si realmente Garou aumenta la potencia de sus ataques y su resistencia, a pesar de que no llegue a equiparar la potencia de Boros, muy probablemente, gracias a su mejor capacidad de combate, podría derrotar a Boros en un. Futuro, pero por ahora para mí no es posible, ya que sí creo que nos falta ver una forma definitiva de Garou con la cual ya podría compararse a la forma meteor de Boros. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión al respecto y quién de los dos creen que sea más fuerte. Además, si piensan que Garou podría llegar a tener el poder suficiente para derrotar a Boros. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Carlos Rocha, Emanuel Castro, x 29, Ernesto Albornoz, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Fanny Morales, co Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.